Continuamos en Azulep y de la mano de Pedro Teruel, el responsable de la firma, nos va a introducir en todo lo que han sido las propuestas que ellos apuestan por traer aquí a Cersalle. Pedro, cuando quieras, empezamos con el primer ambiente. Muchas gracias, Manolo. Sobre todo, bueno, pues lo que hemos buscado ha sido una tipología de producto que cada vez, bueno, pues vaya más en líneas de aspectos nobles, naturales, combinando diferentes tipos de formatos y de texturas y acabados. Uno de ellos, por ejemplo, es esta colección que representa muy bien la naturalidad y la nobleza de un producto como la madera, con pues tonalidades, pues bueno, y acabados mezclando lo moderno, lo contemporáneo. Luego, pues también en diferentes mercados y con diferentes tipologías de gustos y tendencias, pues desarrollamos productos tan distintos como puede ser el tema de las combinaciones de productos como la piedra, como el cemento, con relieves, con texturas y tonos muy naturales. Esta es una colección, perdona, que la dais con bastante multiformato, como veo, con posibilidad de relieves, con siempre trabajando la diversidad un poco de aplicación. Eso es, trabajamos mucho los mecanos completos de formato. La modularidad cada vez es más importante, al igual que, por ejemplo, las texturas. Al margen de los propios relieves del producto, lo que también trabajamos mucho son los acabados interior-exterior. Esta colección, por ejemplo, es de las que tienen un mecano más completo. Al margen de la modularidad y formatos que podemos ver, también están los acabados interiores y exteriores. Y ya entramos dentro de lo que es la decoración de interiores. Correcto. En lo que son los acabados interiores, por ejemplo, la colección Forever es una colección pues de puro interiorismo, de decoración mucho más contemporánea, moderna, trabajando aspectos muy clásicos también de la cerámica, como por ejemplo esta colección. Combinas productos y elementos muy decorativos. Muy juveniles, correcto. Sí, también. Sí, te permite tener diferentes posibilidades dentro de una misma, efectivamente, una misma base, ¿no? Efectivamente. Haces distintas combinaciones. Tienes multitud de posibles acabados y bueno, pues dependiendo de cómo los quieras combinar vas a tener un resultado u otro. Y aquí podemos ver otra colección también en la misma línea. Muy en tendencia. Correcto. Muy en tendencia, el Extreme. Sabemos que hoy en día hay una demanda muy importante hacia acabados tipo cementosos, tipo planchas, y bueno, pues la colección Extreme reproduce muy bien este concepto. Al igual que, bueno, pues también le das un toque con acabados, elementos decorativos, pues que te recuerdan un poco el antepasado de la cerámica, acabados un poco vintage, ¿no? Y aquí además un decorado, como vamos a ver aquí, sí, bastante arriesgado, ¿no? Sí, en este caso también muy integrado con el conjunto de la serie. Vamos a continuar viendo aquí otras colecciones. El tema de la siguiente colección que podemos ver aquí es la Earth. Earth es una colección que viene a recordar un poco lo que son los acabados satinados. Tienes unos efectos lustrados y unos relieves, unas texturas, elementos muy naturales a la vez que también modernos, combinando ambas cosas, ambos criterios, ¿no? Todos son para este tipo de propuestas, sobre todo para mercados muy genéricos, tipo, por ejemplo, el centro europeo, mercados también muy domésticos como el nuestro, como nuestro mercado interior. Y bueno, pues es un producto que reproduce fielmente el elemento natural en sí, ¿no? Correcto. Sí, aquí podemos ver o la misma propuesta de Earth, pero con otras tonalidades o con otra paleta de colores. Ambientaciones más cálidas. Correcto. Que bueno, pues también reproducen un poco la calidez que se puede llegar a conseguir con el elemento decorativo en cerámica. Y algo que nos has comentado, el formato, vemos que es repetitivo en este concepto. El formato para nosotros, tenemos una diversidad de formatos. El 20x60 es un formato que estamos utilizando de forma ya muy natural, muy genérica. Y bueno, pues es una de las partes de nuestro catálogo importante. También trabajamos el 30x60, 30x90, formatos en soportes porcelánicos ya de unas dimensiones mayores, como por ejemplo pueden ser los 45x90 que estamos viendo en el pavimento del stand, 45x90, 22,5x90, siempre buscando la modularidad, la riqueza de ofrecer con un mismo producto distintos
de... Eso es. Correcto, o de despiece. Efectivamente. Y Manolo, ahora por ejemplo, pues estás viendo producto, vamos a ver un producto muy, muy destinado a mercados, por ejemplo, anglosajones, como por ejemplo es la colección Fósil. Es un producto muy focalizado hacia el mercado del Reino Unido, anglosajón. Las tendencias allí quizás difieren un poquito del resto del mercado europeo y, bueno, requieren de una atención especial en cuanto a texturas, en cuanto a tonos, en cuanto a gráficas. Calidez, efectivamente. O sea, también una línea de producto muy, muy estable en cuanto a decorados, ¿no? Siempre buscan... Ves que es una presentación mucho más muy básica, lineal, sí. Muy lineal, sin tanto atrezo, sin tanta decoración, sin tanto elemento decorativo. Y bueno, pues esto es un poco la representación de nuestro producto. Hay unos elementos, hay unas series que también van muy destinadas a mercados tan importantes como por ejemplo son los países del Este, en los cuales pues sería toda esta colección, efectivamente, aquí, ¿no? tenemos también una parte muy importante de nuestra gama también dedicada a este tipo de mercados. Y bueno, pues ya estamos prácticamente llegando al final de lo que es el stand y aquí podemos ver un poco lo que acabábamos de comentar, ¿no? Correcto. Productos... Producto enfocado más a ese tipo de mercados. Efectivamente, eso es. Tanto este ambiente como... Efectivamente, somos una compañía que estamos muy internacionalizada y al igual que lo está el sector, ¿no? Y por supuesto, pues son mercados muy importantes los que... requieren de este tipo de producto. Pues veremos ya el último ambiente que tenemos aquí, si mi compañero es tan amable de mostrárnoslo. Y por nuestra parte, Pedro, acercar a todo aquel que no ha podido visitaros, porque lógicamente no se desplaza hasta esta feria, pueda disfrutar de todas las novedades que habéis presentado y, como no, al que esté por aquí, pues invitarle a que pase por vuestro stand y pueda disfrutar de vuestro modelaje. Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto, y al interés de vuestra revista en reproducir tan de forma amena y tan de forma interesante el certamen de Cersalle para lo que somos las empresas españolas. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Tengáis suerte. Venga, gracias, buena feria. Igualmente. Chao.